Workstar Andrés, porque estén bastante bien. Estoy haciendo un increíble mod para Michael Pocket Edition, el mod de pistones, la verdad que está bastante genial. Y bueno, antes de todo les quiero comentar, señores, que en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este increíble mod. Señores, simplemente es un archivo JS, el cual simplemente se lo van a descargar. Tienen que tener la última versión de Brawl Launcher, lo cual es muy importante, ya que si tienes el Brawl Launcher, no la última versión, sino la anterior o otra más anterior de la anterior, pues lo que pasa es que no te funciona. Tienes que tener la más actualizada, que estará en la descripción para que se la descarguen, señores. Yo antes tenía lo que viene siendo la anterior a esta, a la que tengo en estos momentos, que la más actualizada, la tenía en la anterior y me enviaba errores y errores. Así que si pues ustedes quieren ir a lo seguro, pues ya saben, link de descarga de Brawl Launcher también en la descripción. Y bueno, chicos, este mod fue creado por Showy, ya saben que su Twitter está en la descripción. Es el creador de Brawl Launcher, lo cual está bastante genial, señores. Pues va a empezar a hacer mod y la verdad se agradece bastante, porque Showy es un poco más, se puede decir que centrado en las cosas que ocupa el juego. La mayoría de lo que diciendo creadores de mods simplemente hacen cosas así random, como mods que están en PC y lo postan a Pocket Edition, pero lo importante es que complementen el Minecraft. La verdad, me gustan más estos mods que complementan el Minecraft, no sé a ustedes, pero a mí me encantan. Y bueno, chicos, todo funciona correctamente. Lo único malo que le veo a este mod es que no tiene la textura exactamente igual, pero lo bueno es que solamente es un archivo JS, no ocupa textura ni nada de eso. O sea, ustedes pueden, lo que viene siendo, descargar el mod y que solamente es un archivo JS, lo instalan y no van a ocupar tener instalada una textura, así que ustedes pueden instalar la textura que ustedes deseen y el mod seguirá funcionando. Así que, pues nada, señores, vamos a lo que viene siendo pasar por aquí. Como pueden ver, todo esto funciona. En este caso, este como no es pegajoso, este solamente envía el bloque a un bloque más para allá y no lo contrae cuando pues le quitamos la señal. Como pueden ver, ahí lo va a dejar. Y la verdad que funciona correctamente, señores. Ustedes ya pueden empezar a hacer sus mecanismos cada vez mejores. Como les digo, esto faltaba. Esperemos que próximamente salga lo que viene siendo el mod del repetidor, que la verdad estaría bastante genial para lo que viene siendo hacer nuestros mecanismos. Se puede decir que más mejores. O sea, la verdad que cambia bastante con un pistón, ya que pues con esto podemos, lo que viene siendo, quitar el suelo y todas estas cositas, que la verdad está bastante genial. Si ya ustedes pueden hacer los mecanismos que ustedes deseen, incluso las trampas y todo eso. Y pues nada, chicos, la verdad está bastante épico. La verdad me ha encantado lo que dice este mod. Y ustedes ya pueden, lo que diciendo, diseñar sus pequeños trampas troll. Y la verdad está bastante genial, señores. La verdad me encantó este increíble mod, que la verdad, como pueden ver, la textura no es al 100% igual a Minecraft de PC, pero está muy buena, la verdad. Lo bueno es que funcione. Así que, bueno, señores, eso sería todo del mod. Espero que les haya gustado. Ya saben que el link de descarga en la descripción, al igual que también de Brawl Launcher actualizado, al igual que también les dejaré el link del Twitter de Showy para que vayan y lo apoyen. La verdad que se agradece bastante y que se ponga a hacer estos mods, que la verdad están bastante buenos. La verdad, nadie me había pensado en hacer estos mods, que la verdad, pues cada día pues están poniendo bastante geniales. Así que, bueno, chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Yo me despido, androides. Se me cuidan. Hasta la próxima. Bye, bye.